¿Cómo están? Hoy es jueves 30 de marzo. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de ¿Qué está pasando? Les saluda Romy Guamaní Heidinger y también mi compañero Gastón Gaviola del Río. ¿Cómo estás, Gastón? Muy buenas noches. Romy, se nos está acabando de a pocos la semana ya, pero vamos a ver cuáles son nuestras redes sociales para ir comentando. Ahí tenemos en Twitter Noticias TV Perú, en Facebook TV Perú Noticias, Instagram nos encuentran en TV Perú Noticias también. Si quieren interactuar, dejar sus comentarios en el YouTube, nos buscan en TV Perú Noticias y siempre para encontrarlos más rapidito con el hashtag ¿Qué está pasando? Muy bien, y rápidamente vamos a revisar ya en unos instantes más qué está pasando en las calles, porque eso es lo más importante en estos momentos. Amigos televidentes, y lo que está pasando a estas horas de la noche es una información de gran interés para todo el país, y es que el Tribunal Constitucional aprobó, mucha atención con esto, la distribución de por parte del Ministerio de Salud, la entrega gratuita de la píldora del día siguiente para tantas mujeres que tanto se había solicitado, se había reclamado. De hecho, había un pedido de una ciudadana que ella había solicitado ante el Tribunal Constitucional. Ella es Violeta Cristina Gómez. Había presentado esta demanda ante el Tribunal Constitucional para que el Ministerio de Salud pueda entregar la píldora el día siguiente de manera gratuita. Ahora deberán distribuir el anticonceptivo oral de emergencia como parte de la política pública de planificación familiar. De esta manera, el TC dispuso que el Ministerio de Salud entregue gratuitamente en sus centros de atención el anticonceptivo oral de emergencia, o más conocido como la píldora del día siguiente. Esta entrega debe hacerse previa información correspondiente y para ser utilizada en situaciones de carácter excepcional, que es lo más importante. Y preservando siempre la salud. Muy bien, entonces ese es un tema que estamos seguros acaba de empezar, pero va a generar muchísimo debate. El Tribunal Constitucional se queda en el ojo de la tormenta con este tema. Y les recordamos rápidamente que el entrevistado ya, vamos a presentarlo. Muy bien, nos indican que estamos con el doctor Samuel Abad. Él es abogado constitucionalista, representante de Promsex. Doctor Abad, muy buenas noches. Bienvenido a ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista y muy contento por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Lo primero que le quisiéramos preguntar, doctor Abad, ¿es sostenible esta decisión? Es decir, del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice. ¿En cuánto tiempo podría, con sinceridad, con sostenibilidad, el Estado poner en práctica esto? Bueno, esta sentencia es inmediatamente aplicable. Además, tome nota de algo que es importante que conozca la ciudadanía. Este no es un debate nuevo. Este es un debate bastante antiguo. La demanda que promueve esta sentencia se presentó hace mucho tiempo, en julio del año 2014, gracias a la presentación formulada por una señora fiscal, la señora Violeta Cristina Gómez, y luego apoyada por Promsex, una organización de defensa de los derechos humanos, y cayó en manos de un excelente juez, el juez David Suárez, del primer juzgado constitucional. Y menciono esto porque es muy importante. Hoy día se está distribuyendo por parte del Estado el anticonceptivo oral de emergencia. ¿Por qué? Porque sencillamente el primer juzgado constitucional dictó una medida cautelar. La medida cautelar es una resolución previa que culmina el proceso, que cuando se aprecian elementos de juicio que ameritan un anticipo de la decisión, se expiden. Y eso es lo que hizo el doctor Suárez, es decir, dictar una cautelar. Por eso hoy día se está distribuyendo por parte del Ministerio de Salud a las personas, a las mujeres de escasos recursos, y se incluye en el kit de emergencia a las entregas a las mujeres violadas. En el Perú, lamentablemente, hay innumerables casos de violencia sexual. Se entrega en este kit un anticonceptivo oral de emergencia. Lo que logra esta sentencia es, de alguna manera, convalidar lo que ya había dicho el juez. Por tanto, la sentencia se va a ejecutar de inmediato. Esa cautelar que permitía la distribución ahora es algo definitivo. Lo grave hubiera sido que se deje sin efecto y que se pierda el caso. Si se hubiera perdido el caso, que felizmente esto no ha ocurrido gracias a la decisión de cuatro magistrados, bien, si se hubiera perdido el caso, ya no se podría seguir distribuyendo el anticonceptivo oral de emergencia.
Por tanto, lo que hace la sentencia del tribunal en una decisión muy importante y que hay que saludar es garantizar los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, las personas que tienen menos recursos y de las mujeres que han sufrido un acto de violencia sexual. Y eso hay que rescatarlo, es muy importante esta decisión, es una decisión de mayoría, hay 4 magistrados que votaron a favor y 2 magistrados que votaron en contra, pero la decisión mayoritaria del Tribunal Constitucional va a impactar y va a ratificar una cautelar que felizmente existía, ¿no? Doctor, ahora, ¿cómo se garantiza que su uso sea racional? Porque se hace esta particularidad de que sea de manera excepcional, ¿no? Usted claramente señala que en el caso de la mujer agredida sexualmente puede acudir a cualquier centro de salud y se le otorga esta pastilla, pero ¿cómo también hacer una diferenciación para que su uso no sea de repente de una manera que no corresponde, ¿no? Que sea un uso desmedido de repente. Bueno, en primer lugar hay que tomar nota que esto se puede adquirir libremente desde hace mucho tiempo en cualquier farmacia. Lo que ocurre es que por una decisión antigua del Tribunal Constitucional se prohibía que el Estado la distribuya. Felizmente, como les contaba, una medida cautelar permitió que esto suceda. Y claro, el Ministerio de Salud tiene protocolos para la entrega de este anticonceptivo oral de emergencia porque ya se viene distribuyendo en virtud de esta medida cautelar. En consecuencia, esto está claramente detallado, se incluye en el kit de emergencia ante casos de violación y el Ministerio de Salud lo puede distribuir gratuitamente a las personas de escasos recursos como un método anticonceptivo más, pero es un método de emergencia, como su nombre lo indica, y el Ministerio tiene los lineamientos y los criterios necesarios para entregarlo, ¿no? Muy bien, doctora Abad, una pregunta muy breve. ¿Cómo evitar que lo que es un método pensado como una emergencia se convierta, sobre todo, por ejemplo, en la gente más joven, que es a veces no tan responsable, en un método más de control de la natalidad? Hoy día no me cuidé, una pastilla de emergencia. El lunes, no me cuidé, pastilla de emergencia. El jueves, no me volví a cuidar, pastilla de emergencia. Y lo conviertan en su dinámica del día a día. ¿Cómo evitar que se llegue a esto y desnaturalizar la verdadera intención del sistema? Bueno, es importante lo que resalta el Tribunal Constitucional, que esta es una política pública y a quien le corresponde establecer los lineamientos de una política pública es el Estado, al Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de Salud existe un sistema de planificación familiar que se divulga y se distribuye, es decir, existe una política de planificación. Ahora, siempre hay la posibilidad de que se cometan usos indebidos, sin duda. Pero eso no lo va a hacer el Ministerio de Salud porque sencillamente tiene los protocolos necesarios. Eso podría ocurrir en todo caso en quienes puedan adquirir libremente este tipo de métodos anticonceptivos en las farmacias, porque esto se vende libremente sin ningún problema y es lógico, porque es un método anticonceptivo y para eso se requiere educación en materia de derechos reproductivos, que es importante, pero reitero, el problema central no es el que usted plantea. El problema central en esta sentencia, el gran tema central que ha sido resuelto por esta decisión, es que hoy día queda claro que el anticonceptivo oral de emergencia, a nosotros nos quedaba claro hace mucho tiempo, pero hoy día lo ratifica el Tribunal Constitucional. El anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo, no es abortivo. Eso es muy importante que lo señala el Tribunal Constitucional a partir de lo que dice la ciencia, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la FDA de los Estados Unidos. En el proceso intervino el Colegio Médico ratificando que no es abortivo. La Universidad Cayetano Heredia intervino en el proceso. Es decir, queda clarísimo que esto no es abortivo y queda claro que es una política que puede llevar a cabo libremente. Muy, muy breve, doctor. De acuerdo a los protocolos que existen, ¿no? Con este detalle de que no es abortivo, ¿se estaría dejando sin piso a todos estos movimientos denominados pro familia, por ejemplo, que indican que se trata de un método que sí es abortivo, entonces? Pero realmente aquí lo importante en una decisión... Nos queda clarísimo lo de la decisión, pero es el tema de quitarle piso a quienes están
El tema de... claramente lo hemos escuchado con Romy, que es un tema no abortivo, pero siempre quedan estos grupos como las asociaciones pro familia que van a insistir en que sí es abortivo. Entonces, esta declaración con todas estas instituciones de absoluta seriedad que usted menciona, podrían dejar sin piso a estos movimientos. Pero es que claro, en realidad hay que acudir a la ciencia. Cuando se trata de temas como el que se han planteado ante el Tribunal Constitucional, lo importante en el marco de un Estado democrático es acudir a la ciencia, y la ciencia evidencia que no es un método abortivo. Esto no tiene ninguna incidencia cuando ya se produce un embarazo. No tiene ninguna incidencia, y eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y que cita el Tribunal Constitucional en su decisión, ¿no? Esto es claramente un método que es fruto de una planificación, que es posible incluirlo dentro como uno de los métodos de planificación familiar. Entonces, cualquier otra opinión, sin duda, es respetable, pero no se basa en la ciencia, claro. Se basa en opiniones particulares que son respetables, pero que no se pueden imponer como política pública de un Estado. Si las personas desean utilizar un método anticonceptivo como este, son libres de hacerlo. Aquí el problema no es ese, aquí el problema es si el Estado puede permitir que las personas de escasos recursos, aquellos que no pueden pagar los 20 soles o más que cuesta... Nos ha quedado clarísimo la posición y lo celebramos más, doctor. Sí, sobre todo, doctor, sí. Como usted bien señala acá, es un tema de igualdad, ¿no? Porque ocurría que algunas mujeres que sí contaban con los medios podían acceder a la compra de esta... de este anticonceptivo, sin embargo ahora ya está parejo. Es una labor entonces del Ministerio de Salud poder otorgar de manera gratuita esta píldora del día siguiente para que se corte esa desigualdad que había entre las mujeres, ¿no? Es muy importante y valioso, sobre todo lo que ha procedido ahora. Muchísimas gracias al doctor Samuel Abad, constitucionalista y representante de PRONCES. Nos ha aclarado mucho el panorama. Muy buenas noches, gracias. Muchas por gracias estar en Muchas gracias a ustedes y reitero, hay que saludar esta decisión así del Tribunal es. Constitucional que garantiza los derechos de las mujeres en situación claro de vulnerabilidad. Muchas gracias. Sobre todo eso, doctor, garantizar el derecho de las mujeres en situación de vulnerabilidad, y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor Abad. Es tiempo ahora de irnos a nuestra pausa comercial en ¿Qué está pasando? Ya son las 7 de la noche con 12 minutos, pero al volver tenemos más, Gastón, en ¿Qué está pasando? Así es. Quédese con nosotros porque regresamos con que el Congreso aprobó una ley que autoriza, ojito, al Serenazgo Municipal el uso de armas no letales. Quédese para saber qué está pasando. Para entender el panorama actual del país, tienes que conocer la opinión de los protagonistas, con entrevistas a fondo que develan los aspectos más importantes de la noticia, despejando todas tus dudas. Diálogo abierto con Maite Vizcarra. De lunes a viernes a las 10 de la noche, pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vittorio. Transforma tus comidas y transforma tu día con unos fideos incomparables. Al dente, perfectos. Transforma tu día con Don Vittorio y disfrútalos ahora por solo 4 soles. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcela, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcela es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Con aceite Primor Premium, le pones a tus comidas la diferencia Primor. Y esa diferencia la notas con todos tus sentidos. Porque la diferencia con Primor Premium está en que es más clarito. Tiene hasta 70% menos grasas saturadas y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a tus platos todos los días. Y haz la diferencia Primor. Además, prueba las nuevas presentaciones Primor Clásico. Te resbalan las críticas, te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes, lavando con tan solo 15 minutos de remojo. Gracias a su capa antimanchas que evita que penetren en la fibra. Opal. Lava sin más vueltas. Bienvenida a la energía de Volt. Vivamos a full energía. Volt te lleva a vivir la experiencia del Paris Saint-Germain en París. Compra tu Volt favorito. Encuentra el código en las tapas marcadas.
Escribe al número de WhatsApp y sigue las instrucciones para participar en el sorteo por uno de los 10 paquetes dobles a la final de la Liga Francesa en París. Además, podrás ganar cientos de premios instantáneos. Sorteo 12 de mayo. Bolt, patrocinador regional del PSG. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marsella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marsella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vittorio. Transforma tus comidas y transforma tu día con unos fideos incomparables. Al dente, perfectos. Transforma tu día con Don Vittorio y disfrútalos ahora por solo 4 soles. Estamos viendo Kawashanchis Unchagesepta. ¿Qué está pasando? Amigos, somos ¿Qué está pasando? Ya son las 7 de la noche con 16 minutos y ahora vamos a compartir lo que también se ha aprobado en el Congreso. Gastón, mucho se comentaba de la posibilidad de que los serenos puedan usar armas no letales. ¿Qué tan viable era? ¿Es posible? ¿La población lo solicitaba? Pues bien, eso ha sucedido en el Congreso y ya le damos más información de lo que se ha aprobado. Es correcto, porque hay que verlo, han sido 78 votos a favor, 2 en contra, 7 abstenciones y además un tema de celeridad. Está exonerando de segunda votación esta aprobación de la ley, un tema que quizás podría haber tenido más debate. Pero bueno, lo que tenemos ahora, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el legislador Diego Bazán de Avanza País. Él es el presidente de la Comisión de Defensa Nacional que sustentó la propuesta. Donde todo el país van a poder ser equipados con 4 instrumentos o armas no letales, también llamadas armas no letales. Hemos aprobado el uso de gas pimienta, hemos aprobado el uso de bastón estonfa, hemos aprobado el uso de los grilletes o esposas y también el chaleco antibalas. También hay que recordar que es exigencia para otorgar el uso de estas armas no letales que tengan una certificación los serenos. Esta certificación previamente incluye también un examen psicológico. La compra de estas armas es producto de la o está a cargo de las municipalidades distritales y los gobiernos locales. La reglamentación se indica y se espera que en un plazo máximo de 60 días pueda tener ya una reglamentación y pueda ser obviamente publicada con la reglamentación y todo en el Diario Oficial Peruano y pueda ser aplicada también. Muy bien, era lo que en cierta manera también la ciudadanía solicitaba, ¿no? Que se le dé de las armas que corresponden a los agentes del serenazgo para poder cumplir su labor como corresponde. Estamos hablando de que se les está autorizando que puedan usar chaleco antibalas, por ejemplo, porque sabemos cómo anda también la delincuencia armada, portan diversas armas de fuego. También adelante los serenos van a poder usar gas pimienta, así es, artilugio, entre otros implementos que les va a permitir, Gastón, amigos televidentes, cumplir su labor en protección de la ciudadanía, porque ellos son los que tienen el contacto directo con los vecinos, en los parques, en los colegios, en diversas situaciones, pues ya los serenos van a tener todos estos equipos para poder realizar sus labores como muchos solicitaban. Ojo, el tema sin abuso, Romy, que hemos visto también esto, pero para ahondar, enriquecer este debate, porque esto se va a debatir durante muchos días, estamos ya en comunicación, nos dicen, con el general de la policía en situación de retiro, Alberto Jordán. General Jordán, bienvenido a ¿Qué está pasando? Muy buenas noches. Lo primero que quisiéramos conversar con usted, en base a su experiencia, sabemos que es ahora gerente de Seguridad Ciudadana del Distrito de Comas, ¿es sostenible este tema? Lo que comentaba con Romy hace unos segundos, hemos visto muchas noticias, nos ha tocado como periodista ser testigo también, de que a veces los serenos cometen abusos. ¿Cuántas veces hemos visto videos de serenos quitándole a la frutera, al vendedor de caramelitos, agarrándose a palazos con la gente? Que no digo que sean todos, pero hay casos. ¿Qué tal si cae en manos precisamente de estos protagonistas, de nos dicen algo turbias, un arma no letal? ¿Cómo hacer los filtros? Bienvenido, ¿a qué está pasando? Buenas noches, Gastón y Ronnie. Efectivamente, pero tú tienes que ver dos diferencias. Es el serenazgo que se encarga del tema de seguridad ciudadana y la otra es otro tipo de acciones que hace fiscalización, los fiscalizadores que apoyan a la fiscalización. Con relación al serenazgo,
Me parece bien las medidas, pero repito, si no se hace una escuela, si no se hace una instrucción, si no se hace una capacitación adecuada, tú no le puedes, yo creo de los 4 o 5 puntos, el de chaleco me parece formidable, pero el tema, por ejemplo, del grillete, tienes que saber cómo utilizar un grillete, cómo poner un grillete, puedes lastimar a una persona. El bastón de tenfa, también cómo usarlo. El bastón es un material de madera que puede causar lesiones y a veces no mides la fuerza y puedes atentar contra la persona. Claro. Los aerosoles, ¿qué tipo de aerosoles y cómo echarlo? De repente puedes cegar a una persona. Por eso tiene que haber una capacitación. Mientras no hay una capacitación, ojo, y esa capacitación, mira, ¿cómo entra un sereno? Un sereno tú pones en los medios de comunicación, las redes sociales de la comuna, y mañana están entrando, algunos le hacen una capacitación, como lo está haciendo el alcalde Ulises Villegas, acá en Comas, de 45 días, pero hay otros no, que entran automáticamente. Entonces, no hay una capacitación. Dime, ¿quién se va si nosotros, como Policía Nacional, tenemos problemas a veces en control de multitudes usando armas no letales? Tenemos problemas del uso del gas. Segundo, que la Policía Nacional no está bien equipada y tuvo que prestar cascos y escudos a todas las municipalidades para protegerse. Y hoy día la ley dice que serán con los recursos de la municipalidad. ¿Tú sabes cuánto vale un chaleco? Un chaleco antibalas vale promedio de 5.000, 6.000. General. O dólares o soles, dígame. Entonces, a ver, superado esto lo que usted señala de la capacitación previa, las escuelas, y también que los agentes del serenazgo puedan pasar por un examen psicológico, superado eso, entonces, ¿usted considera que sí esta normativa sí contribuye a la buena ejecución del trabajo del serenazgo? Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser un apoyo para la Policía Nacional. Pero no se olviden, por favor, nosotros tenemos el arresto ciudadano. Y el arresto ciudadano, de acuerdo a ley, lo retienes un rato y se lo entregas a la policía. Claro. Entonces, tienen que ver cómo se conjuga el que tú le pongas esposas a una persona, ¿no? Entonces, la ley es yo creo que en estos 30 días, que bien, muy bien dice el congresista, se tiene que hacer una evaluación. General. Yo estoy de acuerdo. De acuerdo que deben usar este tipo de acciones en sereno, ¿no? Si me permite, general, eso tenía que ser de alcance nacional, no solamente Lima, y a veces somos un poquito liguistas, ¿no? Entonces, hay caseríos, hay zonas de frontera, lugares altoandinos, en la selva profunda, donde solamente se llega a un día de navegación en Pequepeque. Y estos cuerpos de serenazgo a veces son muy empíricos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa si cae en manos de gente que está con cero preparación? Porque usted está hablando de una preparación en un distrito completamente urbano de la capital del país. ¿Qué pasa si cae en manos de esas personas gas pimienta, por ejemplo, que puede, como usted dice, cegar a una persona o que le rompan la cabeza a alguien con un bastón? Entonces, ¿dónde está el filtro y dónde está la herramienta de la ley para hacer que este filtro, por ejemplo, un estudio de salud mental, pueda prevenir este desastre? No hablemos de Lima, absolutamente urbano, hablemos de regiones donde, hay que decirlo también, no siempre el Estado está presente. Mira, Gastón, el momento de darle esto a los serenos, si no están bien preparados, ellos van a creer que ya tienen la suficiente destreza y la suficiente acción para utilizar la fuerza. Entonces, si tú no controlas eso, dime, ya, un sereno, consecuencia de eso, deja ciego a una persona o con la vara matas a una persona, ¿y quién es responsable? ¿El sereno o el que lo contrata, que es la municipalidad? El tercero civil es de toma de la municipalidad, me imagino. Claro, claro. Entonces, yo creo, mira, las normas
lógicamente que mucha gente se va a sentir contenta. Mira, de es, todo es el lo primer que han reflejo, dicho, ¿no? Hay inseguridad ciudadana, sí, que ni serenos salgan armados. Claro. Pero pasar la, claro, la emoción inicial, ¿qué hacemos, no? Ya pasar la luna de miel, sí, mi sereno me va a perseguir, claro, a balazos al que me robó el celular. Calma, ¿qué sigue, no? Los filtros de salud mental, mira, por ejemplo, que le digo. Yo conociendo a los serenos, pues, las intervenciones son bien intrépidos, actúan rápido, rápido, siguen al delincuente porque no miran las consecuencias de un policía, ¿no? Entonces, yo te digo, para mí, lo que me llenó de satisfacción es el chaleco antibalas. Muy bien. ¿Sabes qué? Que es lo más sensato para un sereno, para su protección. Y el sereno, mira, yo tenía un proyecto que, por ejemplo, el sereno entra con 18 años al serenazgo. Haces un convenio con la Policía Nacional, con la Escuela de Instrucción de Doctrina, que es la Escuela de Técnica, y el gerente de serenazgo. Y ellos comienzan en ese año a darle instrucción a ese sereno en forma comunitaria y comienzan a evaluar. Ese año el sereno pasa a un segundo año, lo sigues evaluando como sereno comunitario. La escuela de policía le da la instrucción necesaria, la capacitación, todo. Y el último año, esos serenos pasan a la escuela técnica de policía, ¿para qué? Para terminar su tercer año y salir como policías. Y esos policías van a retornar donde salió el sereno de que hacía su servicio comunitario 2 años. Entonces, nosotros tenemos... es la única forma que nosotros podemos tener serenos que van a seguir sus 2 años y su tercer año que cumple para ser policías en forma eficiente. Y salen con todo el expertise que tiene un policía y también con conocimiento de derechos humanos, ¿no? Muy bien, General Jordán, nada más algo breve. Desde la comuna de Comas, usted es el gerente de Seguridad Ciudadana, ¿cómo van a implementar ya estas nuevas disposiciones? ¿En cuánto tiempo hay el presupuesto adecuado para que al menos Comas con índices de robo al paso, asaltos y diversos temas muy sensibles que afectan a la ciudadanía puedan ya verse los efectos de la puesta en marcha de estas nuevas normativas en favor del serenazgo? Ronnie, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el Congreso le está dando responsabilidades al sereno que debe ser de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alcalde? El alcalde de repente no puede construir un albergue, no puede conseguir un hospital, no puede construir algo, porque tiene que suplir la situación que la policía no se está haciendo cargo. Entonces, nosotros tenemos que comprarle, por ejemplo, ropa, tenemos que comprar vehículos, tenemos que comprar cámaras, tenemos que comprar motos, tenemos que comprar bicicletas, y ¿sabes qué? Es un presupuesto grande. Para mí, ¿qué debe hacer el Estado? El Estado lo que tiene que hacer es, por distrito, hacer una evaluación. ¿Cuántas personas viven ahí? ¿Cuál es la problemática del distrito? ¿Qué necesita el distrito? Se reúne el alcalde, los policías, los jueces, los fiscales, y dicen, ya, nosotros necesitamos, por decirte, 100 policías en este distrito, necesitamos 100 serenos, necesitamos 1000 cámaras, necesitamos 50 camionetas, necesitamos... ¿Y saben qué? ¿Y qué hace el Estado? Le da el dinero para que compre esas necesidades. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio del sereno. ¿Y cómo se hace el estudio? Por medio de los cuadrantes. Y tú comienzas a analizar cuál es la problemática. Mientras no hagamos eso y no nos unamos, le estás dando una responsabilidad a la municipalidad que no va a tener plata para comprar. Estamos de acuerdo. El Congreso saca leyes, pero debe decir en las leyes, pues bueno, el Estado tiene que sufragar esta situación. Estas leyes, por supuesto. Aterrizarlas, exactamente. Sí, muy bien. General Jordán, muchísimas gracias por habernos acompañado en qué está pasando. Nos ha quedado muy clara
La situación, nuevamente... Más que él es un experto, ¿no? Por supuesto, general de la policía, entonces sabe el tema, así que habla. Es importante escucharlo, ¿no? Cada una de sus propuestas. No, gracias a ti, muy amable. Así es, porque la idea es mejorar la situación, la idea es que sobre la marcha se vayan construyendo mejores normativas, sobre todo porque es la población lo que reclama ello, ¿no? Que también no sea peor así que la enfermedad, además, ¿no? No queremos que haya más muertos por armas. Muy bien, es hora de hacer un corte, siendo las 7:30 de la noche, pero al volver, sepa qué está pasando, Romy. Así es, nuestra compañera Carola Román nos va a traer información en vivo. Desde así que mucha atención, ¿de qué trata? Se los vamos a contar al volver en qué está pasando. No se vaya. Porque merecemos una sociedad donde se pueda vivir en paz. Por eso vuelve Aliados por la Seguridad. Roberto Wong, con historias y recomendaciones, nos muestra una forma de velar por su seguridad. Prevención y unidad, la estrategia perfecta para tener calles seguras. Aliados por la Seguridad, todos los sábados a las 8 de la noche. Pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. Con aceite Primor Premium, le pones a tus comidas la diferencia Primor. Y esa diferencia la notas con todos tus sentidos. Porque la diferencia con Primor Premium está en que es más clarito. Tiene hasta 70% menos grasas saturadas y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a tus platos todos los días. Y haz la diferencia Primor. Además, prueba las nuevas presentaciones Primor Clásico. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Es temporada de lluvias intensas y debemos saber cómo actuar para evitar poner en riesgo a nuestra familia. Por eso, mantente informado y sigue estos consejos. Ten a la mano tu mochila para emergencias. Identifica los riesgos que tenemos en casa y alrededores. En caso de alerta, evacúa y ubícate en un lugar seguro. No transites por calles inundadas ni cruces ríos. No toques cables, postes ni artefactos eléctricos. Y recuerda, es muy importante que te organices con tu comunidad y tus autoridades locales. Ante lluvias intensas, actuemos juntos. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Te resbalan las críticas, te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes, lavando con tan solo 15 minutos de remojo, gracias a su capa antimanchas que evita que penetren en la fibra. Opal, lava sin más vueltas. Con aceite Primor Premium, le pones a tus comidas la diferencia Primor. Y esa diferencia la notas con todos tus sentidos. Porque la diferencia con Primor Premium está en que es más clarito. Tiene hasta 70% menos grasas saturadas y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a tus platos todos los días. Y haz la diferencia Primor. Además, prueba las nuevas presentaciones Primor Clásico. Estamos viendo... Hawashanchis. ¿Qué está pasando? Con 33 y seguimos viendo qué está pasando, y para eso nos vamos a mover a San Isidro, donde se encuentra nuestra compañera Carola Román, que como hemos visto ahí está el mapa, Agencia Espacial del Perú. Con cuéntanos ida. Qué está pasando, por favor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carola? Buenas noches, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches para ti, para Romy, para todos los amigos que están en sintonía de qué está pasando. Efectivamente, hay preocupación por las precipitaciones que continúan registrándose en el norte de nuestro país. Por eso hemos venido hasta la Agencia Espacial para que podamos hablar acerca de la labor y la contribución que se realiza a través del satélite, esas imágenes que se registran y que son brindadas a las autoridades para tomar medidas de prevención y también para hacer un diagnóstico
de daños y poder ejecutar acciones. Vamos a hablar con el especialista y justamente vamos a mostrar también un video de cómo funciona este satélite. Estamos con el señor licenciado José Pasapera, director de aplicaciones espaciales. ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú. Muy buenas noches con todos. Sí, estamos en la Agencia Espacial. La Agencia Espacial del Perú administra el satélite peruano PerúSat-1. Este satélite es un satélite de observación de la Tierra. Observamos que el satélite de observación de la Tierra recorre cada cierto tiempo el mismo punto, tiene una resolución espacial y muestra el mayor número de detalle a través de los 70 centímetros que tiene de píxel. Este satélite forma parte de lo que nosotros tenemos, el sistema satelital peruano, integrado por cuatro satélites más. Uno de ellos es un satélite coreano, CONSAC-3, el satélite CASIOSAT del país de Kazajistán, y los satélites radar SAUCON del país de Argentina. Ahora, es vital, ¿no? Y acá podemos ver exactamente cómo se realiza este monitoreo a través del PerúSat-1. Y hay preocupación, licenciado, por esas lluvias que persisten. Ustedes trabajan de manera articulada con INDECI, por ejemplo, y con ministerios que tienen que tomar acciones justamente de prevención. Efectivamente. Nosotros tenemos una articulación con INDECI y SENEPRED, los que lideran la gestión de desastres. Aquí nosotros hemos implementado el servicio de alerta permanente. En nuestro servicio tiene la característica de adquirir imágenes de satélite de diferentes sensores, podemos articular esa información. Aquí entregamos la información, la imagen como materia prima es entregada directamente a las instituciones y posteriormente hacemos un trabajo preliminar, hacemos una estimación del área afectada o el impacto que producen las precipitaciones sobre nuestro territorio. ¿Qué estamos viendo a continuación, por ejemplo? Aquí observamos que, por ejemplo, en las líneas azules es la cobertura que tuvo las inundaciones en esa zona de Piura. Estamos hablando Piura Centro, en el 2017. Aquí estimamos el área afectada y si se darán cuenta, la imagen de fondo es la imagen reciente del año 2023, exactamente 26 de marzo del 2023, la cual tiene una superposición muy parecida a la anterior. La información que nosotros venimos recopilando, esta se ha dado con los satélites WorldView y estamos sumando a ello los satélites PerúSat. Está lloviendo otra vez en Chulucanas, también aparte de la región Piura, está lloviendo en Lambayeque, ahí desborde el cauce de los ríos. Todo eso ustedes lo tienen monitoreado a través de las imágenes. Efectivamente, tenemos monitoreado muchas áreas de interés. Tenemos aquí Tumbes, tenemos Piura, tenemos Lambayeque, tenemos Ancash, tenemos Lima, tenemos Ica, y cada día, según los reportes que tenemos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, estamos activando nuevas zonas para poder finalmente entregar información satelital de forma oportuna. A ver, cuéntanos por favor acerca de estas últimas imágenes registradas, ¿no? Que según la modalidad del satélite, ¿se entregan a las 10 de la mañana todos los días o cuál es la periodicidad de estas? Bien, las imágenes del PerúSat-1... como un satélite de observación de la Tierra, son tomadas aproximadamente a las 10 de la mañana. Estas imágenes, después de una hora de recepcionado directamente del satélite, se tiene a disposición para poder ser entregada a cualquier institución del Estado peruano. Obviamente, hay que tener en cuenta que si existe nubosidad, también tenemos que allí empezar a poder manejar el tema de procesamiento. Esta información, por ejemplo, aquí mostramos la parte azul, se muestra primero en marrón, se muestra la información del área inundada, producto del desbordamiento del agua que circunda por ese canal de regadío en Marcabel y Capiura, en Sullana exactamente. Okay. También podemos mostrar, porque había unas zonas que usted decía tienen nubosidad y ustedes tienen que trabajar también con esto, ¿no? Efectivamente, tenemos en Chulucanas, por ejemplo, recientemente en Chulucanas, podemos aquí tener información directa de poder, PerúSat estimó y la estimó con mucha nubosidad y obviamente nosotros hemos ido a las imágenes radar y en estas imágenes de radar nosotros hemos omitido las nubes para poder directamente presentar. Por ejemplo, para este caso con imágenes radar se ha procesado las imágenes de Chosica, o de Punta Negra, Punta Hermosa, Pucusana,
usando solamente radar. Aquí hemos evitado la nubosidad producto de nuestras precipitaciones y hemos intentado estimar un área probable. Okay, eso es un monitoreo constante entonces que se entrega a las autoridades, como repetimos, para esas acciones de prevención y para el recuento de los daños, así como el diagnóstico de la zona afectada, ¿no? Pero igual ellos tienen que recurrir a otro tipo de elementos también, ¿no? Aunque este es preponderante. Sí, nosotros entregamos información preliminar. Hay que tener en cuenta que nosotros damos una idea global del escenario y se complementa con los reportes que dan los COER o los COES directamente, y esta información forma parte de lo que posteriormente se llama una evaluación de daños. Esta evaluación de daños después sigue el procedimiento administrativo para poder finalmente tener una toma de decisiones. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, el PerúSat 1, el satélite que presta servicio entonces aquí desde la Agencia Espacial del Perú con IDA, para poder sumarnos todas esas tareas de prevención, ¿no?, por las intensas precipitaciones que se presentan en nuestro país. Nosotros vamos a regresar contigo, Gastón, Romy, amigos de ¿Qué está pasando? Seguro que nos conectamos más adelante. Muy bien, claro, excelente. Que sí, muy completo el informe, Carola, muchas gracias por esto. Y precisamente hablando de lo que es el alcance de este satélite, el PerúSat 1, vamos a ver qué está pasando en las regiones. Amigos, de inmediato nos vamos a trasladar a Lambayeque con nuestro compañero Joel Larrea. Él está listo porque siguen las intensas lluvias, inundaciones, producto de ello, por eso que vamos a comunicarnos con Joel y consultarle en estos momentos qué está pasando luego de horas de fuertes lluvias y la afectación natural a las poblaciones de este sector. ¿Cómo estás, Joel? ¿Qué está pasando? Buenas noches. Buenas noches, Gastón, Romy. Segundo día de lluvias aquí en la región Lambayeque, afectando a varios poblados y al mismo centro de Chiclayo. En primer lugar, el distrito de Pata, por donde más de 10 viviendas colapsaron tras las fuertes lluvias registradas, y además de los huaicos que se registraron también en esta zona. Estas viviendas construidas de material precario, de adobe y chincha, pues colapsaron ante las fuertes lluvias. Las personas, los pobladores de estos sectores del sector anexo y del centro de Patapo necesitan ayuda para poder pernoctar esta noche, ya que hace apenas una hora o media hora se activaron dos quebradas más, poniendo en riesgo a la población de Patapo. Muchas personas pues ya están durmiendo en la intemperie y con el miedo de que la lluvia se acrecente más. En estos momentos aquí en Chiclayo y en toda la región, la mayoría de la región, viene lloviendo todavía, perjudicando el tránsito vehicular y peatonal. En el caso del distrito de Misones Muro, en la provincia de Reñafe, también el fuerte caudal del canal El Taimi rompió pues la estructura, los cimientos y la compuerta de este canal, que pues distribuye agua de regadío para el distrito, para varios distritos de nuestra región. Tan fuerte ha sido la fuerza del agua, la fuerza del caudal de esta vía fluvial, que ha roto toneladas y toneladas de cemento, infraestructura, y ha afectado también a más de 10 viviendas. Prácticamente ya los pobladores han quedado sin nada, sin sus viviendas. El agua se llevó a sus viviendas y no tiene dónde dormir. También las pistas de este sector, que va al sector, al lugar de la Primavera, cerca a la compuerta del canal Taimi, una de las compuertas principales, también fue arrasado por la fuerza de las aguas. Se necesita mucha ayuda en este sector, y en el centro de Chiclayo la preocupación es también por la misma afluencia de vehículos que a diario circulan por nuestra ciudad. También perjudica tanto a los peatones, a la población, para poder ir a sus destinos, y a los transportistas, que el día de hoy redujo pues su afluencia, así como también en el mercado modelo de Chiclayo, que los comerciantes, algunos no pudieron asistir debido pues a las lluvias. Esta es la situación aquí en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. Continúan las lluvias, continúan los huaicos en el distrito de Patapo, y es preocupante también. Hay un caso en Patapo, compañeros, les comento, una señora está pidiendo que demuelan su casa. ¿Por qué? Porque es una casona antigua con paredes de 10 metros de alto. Conforme han pasado las lluvias, a esto ha ido debilitando, y pues son adobes grandes los que podrían caer, unas paredes grandes que podrían caer sobre ellas o sus familias o los vecinos. Y es por eso que están pidiendo pues que se muelan. Ella está tratando de conseguir ayuda a los albañiles, pagándoles. Estos rehusan hacerlo antes de pues
pueda colapsar y ocurra una desgracia, no tiene razón. ¿Alguna pregunta en el estudio? Sí, lo que quería ver nuevamente es... Cuando vemos las imágenes que nos acabas de poner, no vemos mucho despliegue de cuerpos de seguridad. ¿Cómo se está garantizando que la gente no ponga en riesgo su salud, no ponga en riesgo su integridad? ¿Hay brigadas de defensa civil? ¿El municipio está haciendo algo? ¿Has visto el despliegue de personal policial o de las Fuerzas Armadas, quizás? Lamentablemente no, Gastón. Nosotros estuvimos desde muy temprano en Patapó, en Reñafe, en Muros, casa presencia policial, casa presencia también de defensa civil. Solamente vimos a dos funcionarios en Túnez Muro, en la cual totalmente estaban haciendo una evaluación. Se requiere más personal, si es posible voluntario, porque o la empresa privada también podría apoyar en este sentido, porque lamentablemente la Policía Nacional, el efecto no se da abasto para tantos lugares, para tanta desgracia que se está registrando aquí en nuestra región. Los caminos, algunos ya están bloqueados, incluso han desaparecido. Hay calles, hay una calle en Patapó que pasaba por una quebrada que se activó y prácticamente ha desaparecido, dejando aislados a varios poblados. Muy bien, es preocupante y a poner atención entonces cómo se encuentra la localidad de Patapó, ¿no? Producto de las intensas lluvias, hay poblaciones que han podido o han quedado aisladas, producto de estas fuertes lluvias que impide que se puedan desplazar con regularidad. Muy bien, Joel, muchísimas gracias por esta información desde Chiclayo, pero también ahora nos vamos a comunicar con nuestro compañero Raúl Chero vía telefónica, porque él también tiene información, pero desde Chulucanas, Gastón, porque ha llovido intensamente en las últimas horas. Ya ayer también él nos reportaba, pero hoy ha continuado la lluvia en Chulucanas. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué está pasando? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos ya cerca de 4 horas torrencial lluvia que se registra en... Buenas noches desde la capital del Mango y Limón. Cerca de 4 horas se viene registrando una torrencial lluvia aquí en la capital de la provincia de Morropón. Lamentablemente los pueblos y las zonas más bajas, como ustedes acaban de ver en estos momentos, hoy esta casa se cayó y fracturó la pierna a una anciana de 71 años. Vemos ahí la calle Lambayeque con Loreto, que es el centro de la ciudad, amigos, donde la torrencial lluvia viene afectando nuevamente, lo cual pedimos pues al Ejecutivo que cuando vengan los ministros no solamente se queden en Piura, sino que vengan acá a Chulucanas, donde acá se está sufriendo en la agricultura. Hoy han aumentado los casos de dengue, somos los primeros a nivel de región en casos de dengue. Por otra parte, queremos manifestar también que los escolares están sufriendo. Van a ver imágenes también de escolares que pasan con sus mochilas con plásticos para que no se mojen. Están afectando, donde le están pidiendo al director de la UGEL para que suspendan las clases aunque sea por esta semana. La torrencial lluvia viene ya diezmando hogares aquí en la localidad de Chulucana. De igual manera, también tenemos que manifestarles a nivel nacional que está haciendo bastante nuevamente los aislamientos. Torrencial lluvia la que viene registrándose en nuestra localidad. Aquí sigue afectando más a la agricultura. El enlace que tuvimos ayer, los agricultores decían, Raúl, en cuestión de agricultura estamos muy afectados. Acá que venga el ministro de Agricultura para que vean los daños que está ocasionando. Aquí, amigos, estamos observando también esta fuerte lluvia que se registra entre 47 a 48 milímetros. Claro, con mayor intensidad, pero son 4 horas las que está afectando a esta provincia del Morropón. Siguen los aislamientos. Se necesita maquinaria, se necesita petróleo, porque los municipios, por más que les han dicho que tomen dineros en este estado de emergencia, porque se ha declarado en emergencia a nivel de región, pero lamentablemente decimos que a veces las emergencias son un saludo a la bandera. Muchas veces no viene este apoyo, no viene lo que requiere la población. Quieren calaminas, las casas se siguen cayendo. Ustedes acaban de ver a esta señora que le ha caído esta casa. Muy bien, Joel. Bueno, nos queda claro el panorama, ¿verdad, Romy? Te agradecemos, Joel, por esta información. Raúl Chero, es en todo caso. Es un tema del señor Chero que nos ha dejado clarísimo el panorama
en Chulucanas. Así más que es, sea la estamos revisando, de... ¿no? Lo que estamos viendo, qué está pasando primero en el sector de Pátapo, ahora Chulucanas, porque lo que se requiere ayuda desde el Ejecutivo, desde la empresa privada, todos en realidad sinergia. Unidos en poder brindarle el apoyo a todas estas poblaciones afectadas por las lluvias. Agradecemos entonces a Raúl Chero por esta información desde Chulucanas, Gastón. Así es, muchas gracias, señor Chero, y seguimos en regiones. Vamos a ir a cambiar un poquito del tema, porque nos vamos ahora al sur, a la Sierra Sur, nos vamos al Cusco, ahí estamos ya listos con nuestro compañero Ángel Castro para que nos cuentes qué está pasando en puertas ya de Semana Santa. Buenas noches. Ángel, ¿qué está pasando? Buenas noches. Buenas noches, Romy, ¿cómo estás, Gastón? Bueno, lo que está pasando en Cusco es que, bueno, a pesar de que ya se viene la Semana Santa, seguimos un tanto preocupados por el tema del turismo y esperemos que se pueda reactivar precisamente en esta Semana Santa. Nos acompaña esta noche el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, el señor John González, a quien agradecemos precisamente por su disposición. Señor John, ¿cómo estamos al momento en el tema del turismo? ¿Nos hemos reactivado? ¿A qué porcentaje? ¿En qué situación nos encontramos? Bien, buenas noches. Todavía la situación del turismo está en una situación de crisis, ¿no? Todavía el proceso de reactivación en turismo no es muy rápido. Se ha creado una mala imagen de Cusco como destino turístico y eso va a llevar un buen tiempo recuperarlo. Estamos hablando, digamos, del turismo receptivo. Exacto. Dentro de lo que estamos recibiendo visitas es el turismo nacional. Cierto, dinamiza la economía de la región, pero es a menor escala frente a lo que es un turismo receptivo. ¿Qué expectativa tenemos, por ejemplo, para esta Semana Santa hablando de turismo nacional? Bien, lo que estamos haciendo, se están generando campañas. El día de ayer se lanzó una campaña juntamente con, promovida por Jersey Tour, con apoyo de la Cámara de Comercio de Machu Picchu y la Cámara de Comercio de Cusco, para incentivar a las personas a que vengan a visitar Cusco. Es decir, es una campaña para motivar el turismo nacional. En esta Semana Santa y la campaña se está dando con descuentos en hoteles, en transporte, en todos los servicios durante el mes de abril, incluido el feriado largo que se va a dar a fines de abril. ¿Estos descuentos son a nivel de todas las empresas que prestan servicio turístico, digamos? No es a nivel de todas las empresas, sino ingresando a la web que maneja Jersey Tour, se va a poder visualizar todas las empresas que están generando los descuentos. No son descuentos uniformes, sino son de acuerdo al nivel de capacidad de descuento que pueda hacer cada una de las empresas. Ahora, considerando que mañana se hace el lanzamiento del Inti Raymi, por ejemplo, ¿cuánto estimamos para que el turismo pueda volver, el turismo receptivo hacia nuestra región? Estamos siendo muy optimistas. Esperemos que por lo menos podamos llegar a un 50% de lo que teníamos el año pasado, el 2022. Hasta el momento no hemos podido todavía recibir un número, digamos, que pueda ser considerado aceptable de turismo receptivo, ya que ahora todavía vemos nuestros hoteles están cerrados, en algunos casos otros están abiertos porque, bueno, tienen personal que deben estar en los hoteles porque no han sido despedidos, porque tampoco no se podía tomar esa decisión pensando en las familias que ellos tienen, ¿no? Y bueno, y por otro lado, una de las cosas que es importante para todo esto es tener una paz social. Esta paz social significa que no haya indicios de nuevos pronunciamientos de paros o nuevas tentativas de paros o bloqueos, que eso definitivamente va a seguir perjudicando la posibilidad de reactivación del turismo y de toda la cadena económica de Cusco. Ahora, ¿cuánto más o menos se habrá reactivado en Cusco, en provincias, el turismo? ¿Cuántos puestos de trabajo hemos perdido en todo caso? Bueno, aproximadamente lo que nosotros teníamos en porcentajes, tenemos alrededor de un 30% como mínimo que se ha perdido, ¿no? Esto en toda la cadena del sector turismo. También vemos en el sector comercio que han habido muchos despidos, debido a que esto de los bloqueos ha generado una escasez de productos, que también ha afectado definitivamente toda la actividad económica de Cusco, no solo el turismo. En Cusco, Calca y Urubamba ha sido afectado más la parte turística, ya que estas provincias tienen un 60% o tenemos un 60% de personas que viven de esta actividad turística. Incluso Machu Picchu, ¿no? La municipalidad que no ha tenido recaudación, por ejemplo. Exacto, o sea, Machu Picchu es parte de la provincia de Urubamba, ¿no?
Entonces, el hecho de que no haya habido visitantes, pues definitivamente la economía estaba en cero, porque hay comerciantes, hay pequeños empresarios que están trabajando más con el sector artesanal, que definitivamente no han tenido ingresos durante ese tiempo. Y hasta ahora, porque las personas que vienen, visitan, siempre están buscando lo más económico. Y eso bien. Muchas gracias al señor Diego González, presidente de la Cámara de Comercio. Mañana es el lanzamiento Romy Gastón del Inti Raymi. Esto también se va a desarrollar en Lima próximamente y posteriormente en Nueva York, con la finalidad de captar precisamente turismo de uno de los principales mercados emisores, como es el norteamericano. Esperemos que gradualmente se pueda ir recuperando esta actividad tan importante en Cusco. Eso es lo que está pasando en Cusco con ustedes en Estudios Centrales. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Vamos entonces con ese Inti Raymi, pero antes de irnos a Inti Raymi, Romy, nos tenemos que ir a la pausa comercial. Estamos regresando en breve con más noticias. Aquí tenemos Donald Trump cuando volvamos. Está involucrado en un caso con una actriz porno. ¿Quieres saber qué está pasando? Al volver. El emblemático programa de viajes regresa. Quizás nos hicimos extrañar un poco, pero todos ya sabemos lo que pasó. Una pandemia y una cuarentena nos plantaron en seco. Donde conocerás las rutas y los destinos turísticos más hermosos de nuestro país. Esto es lo que estaba esperando. Con nuevas aventuras, historias y experiencias. Y ahora Reportaje al Perú regresa para seguir recorriendo el país y ayudar a reactivar el turismo. Reportaje al Perú. Nueva temporada, desde el domingo 2 de abril a las 6 de la tarde. Pégate a la nueva programación de TV Perú. La señal que nos une. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Con aceite Primor Premium, le pones a tus comidas la diferencia Primor. Y esa diferencia la notas con todos tus sentidos. Porque la diferencia con Primor Premium está en que es más clarito. Tiene hasta 70% menos grasas saturadas y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a tus platos todos los días. Y haz la diferencia Primor. Además, prueba las nuevas presentaciones Primor Clásico. Te resbalan las críticas, te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes, lavando con tan solo 15 minutos de remojo, gracias a su capa antimanchas que evita que penetren en la fibra. Opal, lava sin más vueltas. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vittorio. Transforma tus comidas y transforma tu día con unos fideos incomparables. Al dente. Perfecto. Transforma tu día con Don Vittorio y disfrútalos ahora por solo 4 soles. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina, porque con su espuma activa tu lavaza dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. A continuación. Katy Kiningman, Katero Wakichawen. TV Perú Noticias, edición noche. Muy buenas noches, salimos y vamos a ver qué está pasando en el mundo. Empezamos con Donald Trump directamente. Miren lo que sucedió, un gran jurado de un tribunal de Nueva York votó a favor de acusar penalmente al magnate por el pago para comprar el silencio de una actriz de cine pornográfico antes de las elecciones del 2016. Según reportes del The New York Times y la CNN, el expresidente de los Estados Unidos, que postularía nuevamente por la Casa Blanca en el año 2024, será probablemente inculpado en los próximos días por la justicia del estado de Nueva York por el pago de $130,000 a la actriz Stormy Daniels. A través de un comunicado, el líder republicano dijo que su inculpación es una persecución política y una interferencia electoral. Muy bien, y seguimos con información de Estados Unidos, porque un tren que transportaba una carga mixta, incluida etanol, se descarriló en la ciudad de Raymond, en el estado de Minnesota. El incidente provocó que varios de sus vagones se incendiaran, lo que obligó a evacuar a los residentes de la zona como medida de precaución.
Impresionantes las imágenes. Y al toque, con el Papa Francisco, hospitalizado en Roma, registra una clara mejoría tras la administración de antibióticos contra una bronquitis infecciosa. Desde acá, toda la buena onda para este líder religioso.